Hola niños, buen día, ¿cómo están el día de hoy? Ya los extrañaba muchísimo. ¿Qué creen? Hoy comencé yo con la fecha, ya está escrita aquí. Hoy es jueves, un 1 y un 1, ¿qué número es? El 11, hoy es jueves 11 de junio del 2020. Muy bien, quise comenzar la fecha porque no quería tardarme tanto ahí y poder continuar con la actividad. Y así no es tan largo el video. Muy bien, vamos a trabajar hoy con la página número 30 de color amarillo. Muy bien. Y aparte vamos a hacer un trabajo extra de color morado que significa arte. Vamos a realizar una obra de arte, ¿ok? Muy bien, primero vamos a relajarnos. Vamos a sacar toda esa flojera de nuestro cuerpecito porque vamos a comenzar la actividad. Y eso de que esté en color amarillo, ¿qué significa? Que es de pensamiento matemático, es de pensar, de razonar, ¿ok? Así que necesitamos estar relajaditos para poner a trabajar nuestro cerebrito, ¿ok? Vamos a agarrar nuestro libro en la página número 30. Un 3 y un 0. ¿Ok? Yo sé que ustedes ya se saben ese número, ya lo conocen. Ok, aquí está la página número 30. Nos dice aquí, repaso del 1 al 20. Como ustedes ya se saben los números del 1 al 20 y hay niños que se saben muchos más, lo vamos a hacer como un pequeño repaso. Nosotros ya habíamos trabajado con algo similar a esto. Y aquí tenemos el puente que está en Inglaterra, ¿recuerdan? Está súper bonito. Muy bien, aquí tenemos un cuadro con números. Como les dije, nosotros ya lo habíamos hecho anteriormente, pero ahora nos lo están poniendo un poquito diferente. ¿Qué es lo que nos hace falta aquí? Muy bien, nos faltan números. ¿Cuántos números nos faltan? Vamos a contar los cuadritos de color blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 números nos faltan en esta secuencia numérica del 1 al 20. Esos 6 números yo los tengo por aquí. Ahorita lo vamos a hacer juntos. ¿Qué número es este? 1, vamos a contar, ¿ok? ¿Están listos? Muy bien, 1... 2, 3, 4, 5. Tenemos del 1 al 5. Ahora sigue el 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20. ¡Excelente! Ustedes ya contaron y más o menos recordaron qué números son los que faltan ahí. Ahí nos dice que tenemos el 1, el 2 y después nos brinca al 4. ¿Qué número irá aquí? Después del 2, ¿qué número va? El 3, ¡excelente! El 1, el 2, el 3, el 4 y ahí tenemos hasta el número 5. ¡Excelente! ¿Qué número vamos a escribir con nuestro lápiz en ese cuadro? El número 3. Este número lo vamos a escribir en el cuadro para completar la serie del 1 al 5. Yo voy a buscar mi lapicito por aquí, aquí está. Voy a escribir el número 3. Observamos. Tenemos del 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora tenemos del 6 al 10. Estos números de aquí yo ya no los voy a ocupar. Así que los voy a quitar para que no nos estorben. Ustedes ya saben que a veces comenzamos a contar del número que nos indica, no siempre del 1. Por ejemplo, ¿qué número es este? El 6. 6, ¿qué sigue del 6? 7, 8, 9, 10. Muy bien, ustedes ya saben contar también desde el 6. Ok, después del 6, ¿qué número dijimos que iba?
A ver, yo aquí tengo el 6, luego el 7, muy bien. Después está el 8, después está el 9 y al último el 10. ¡Excelente! ¿Cuál de estos números es el que van a escribir ustedes? El 7. Muy bien. Estos ya no los vamos a utilizar. Este es el 7. Lo vamos a escribir aquí. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ya que terminamos de escribir del 6 al 10, nos vamos a ir del número que sigue del 10. ¿Cuál es? El 11, un 1 y un 1, después sigue el 12, después sigue el 13, después 14, después el 15. Muy bien, y ya lo hicieron. ¡Excelente! Tenemos ahí escrito el 11, ¿verdad? El 12. También tenemos el número 13. Y después tenemos el 14, un 1 y un 4. Ese lo vamos a escribir después del 13. ¿Ok? Agarren su lapicito. Un 1 y un 4. Ok. Ahora, después del 14, vemos, si observan bien, tenemos otro espacio en blanco. ¿Qué número irá ahí? ¿El 20? No, si nosotros tenemos aquí el número 11, el 12, 13, muy bien, 14, sigue el número 15, un 1 y un 5 que forman el número 15. Ahora vamos a escribir el 15 después del número 14, que es el que acaban de escribir. Ok, estos ya no los vamos a usar. Un 1 y un 5. ¡Excelente! Ya que terminamos de escribir del 11 al 15, nos vamos a ir después del 15, ¿qué número seguirá? Si no nos acordamos, nos regresamos a contar desde el número 1 y vamos a saber cuál sigue, ¿ok? Todos juntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, más rápido, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, excelente. Después sigue el 17, 18, 19, 20. ¡Wow! ¡Excelente! Ok, yo aquí tengo el 16, 17, 18, 19 y 20. Ahí nos falta el con el que empieza ese pedacito, es el número 16, un 1 y un 6. Lo vamos a escribir. Después sigue el 17. Después veo que hay otro cuadro que está en blanco. ¿Cuál número seguirá del 17? Un 1 y un 6, un 1 y un 7, un 1 y un 8. Un 1 y un 8, que es el 18. ¡Excelente! Vamos a escribir un 1 y un 8. ¿Y qué creen? Ya terminaron. Muy bien. Vamos a escribir nuestro nombre completo. Contamos hasta el 19 y hasta el 20. ¡Excelente trabajo! Muy bien. Vamos a escribir la fecha del día de hoy. Recuerden que hoy es jueves 11 de junio del 2020. Lo escribimos aquí rápidamente. Yo lo voy a escribir con ustedes. Si ocupan ponerle pausa al video, lo pueden hacer para que lo hagan con calma, ¿ok? Escribí también mi nombre, la fecha y está terminado el trabajo. ¡Excelente trabajo! Ok, ya que terminamos esto, es momento de relajarnos un poco con algo que les encanta. Yo sé que a algunos también nos gustan mucho los números y las matemáticas, pero hay otros niños que les encanta las obras de arte.
Ok, vamos a cerrar nuestro libro. Ya que hayan terminado, lo vamos a poner a un ladito donde no se nos vaya a manchar. Vamos a tomar nuestras cosas que vamos a utilizar esta vez. Les pedí popotes. Yo solamente necesito un popote. Bueno, dos. Porque aquí tengo otros dos botecitos. Quiero pintarle el cabello de dos colores a la hojita que yo elegí. Esta actividad se llama de pelos. ¿Por qué? Porque estas dos hojitas que tengo aquí tienen pelo. ¡No! ¡No tienen! Ustedes se lo tienen que dibujar. ¡Qué divertido! ¿Verdad? Tengo niño y tengo niña. Les envié dos para que ustedes elijan cuál les gusta. Igual uno se lo pueden regalar a alguien y el otro ponerlo en su cuarto, o al revés, los dos en su, como ustedes gusten. Pero nos vamos a divertir. Yo voy a elegir a la niña. Dos colores voy a elegir para pintarle el cabello. Ustedes pueden elegir los que ustedes quieran. Recuerden que cada popote va con su color de pintura. Y vamos a utilizar, quiero de este color, color naranja. Le ponemos un poquito, con mucho cuidadito. Y quiero color verde. Recuerden que cuando utilizamos pintura debemos de tener mucho cuidado de no mancharnos nuestra ropa, ¿ok? Y tener algún papelito por aquí por si se llega a manchar donde estamos trabajando, limpiar inmediatamente. Ok, para eso recuerden que le ponemos una gotita de agua, pequeñita, pequeñita. Vamos a revolver muy bien la pequeña gotita de agua que le pusimos con la pintura para que no queden bolitas, ¿ok? Listo. Y ahora voy a revolver la otra. Si queda muy líquido, le podemos poner un poquito más de la misma pintura. Y así se va a hacer más espeso. Bien revuelto, bien revuelto. Listo. Ahora sí vamos a comenzar. Voy a quitar este para que no se me vaya a manchar. Y recuerden, esta hojita la podemos pintar de su carita si queremos. De color carne, del color que ustedes quieran para que se vea más bonito. Yo sí lo voy a pintar. Le voy a pintar sus orejitas. Y le voy a pintar su carita. Súper bonito sin salirnos de la línea. Yo miré en sus trabajitos que les encantó esta actividad de arte con popotes, por eso se las volví a poner en esta nueva obra de arte que se llama De Pelos. Porque estos niñitos no tienen cabello y ustedes se lo van a hacer con la pintura como ustedes quieran, hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro, despeinados, como sea. Van a ver que les va a encantar. Y lo mejor que pueden hacer, dos, no solo uno. Uno lo pueden regalar, o los dos, o como ustedes quieran. Ahora le voy a pintar el cuello a mi niña. Y le voy a pintar su vestidito de color. Como su cabello va a ser de color naranja, se lo voy a pintar de color rosita. Recuerden, si no tenemos pinturas, no se preocupen, lo pueden hacer con crayolas. Ustedes son muy creativos, podemos echarle pegamento, diamantina al cabello, hacerle tiritas, como ustedes quieran, o hacerla con las crayolas, ¿ok? Yo sé que no todos tenemos los materiales en casita porque no hemos salido, pero lo pueden hacer muy divertido. Ya casi termino. Listo. Miren, así quedó mi niña.
sí, ok, ahora vamos a comenzar. Recuerden que es desde la frente para arriba, ¿ok? Le pongo una gotita y soplamos. Le pongo más. Muy bien. Y ahora le quiero poner de color verde. Recuerden la técnica de ponerlo, taparle arriba y soltar. Miren nada más. Está escurriendo. No lo vayan a levantar hasta que terminen de echarle sus pinturas y soplarle. Está muy divertido. Yo la voy a dibujar muy despeinada, La voy a pintar. Por acá le hace falta. Si quieren, le pueden poner más pintura. ¡Wow! Parece que le explotó un boiler en la cabeza. Al color naranja le voy a echar poquitita más agua para que sea un poquito más líquido y se difumine más. ¡Wow! Miren. ¿Ya vieron? Quedó increíble, ¿verdad? Parece que alguien la asustó y gritó. Pero yo le voy a poner un poquito más aquí atrásito. Miren. Lo voy a voltear mi hoja. Que me gustaría que tuviera el cabello largo como yo. Y ahora le voy a poner de color verde. ¡Wow! ¡Miren nada más! ¡Quedó súper suave! Lo voy a dejar secando. Si quieren, le pueden echar poquita diamantina o si tienen algo por ahí. Y cuidado con las manchas. Yo ya miré que se manchó aquí, así que no voy a tocar para ahorita limpiar. Y, oigan, espero hagan los dos porque están increíbles. Miren, este también está súper suave. Me gustaría ver los dos en sus mensajitos. A mí me encantó cómo quedó este. Quedó súper suave. Y voy a esperar a que se seque para dejarles una fotito por ahí. Oigan, el día de ayer, antes de despedirnos y de mandar los saludos, ¿se acuerdan que enviamos saludos por orden alfabético? Ok, hicimos la H y la I. Y se me olvidó un alumnito.
En serio, discúlpenme. Y hoy les voy a enviar saludos especiales a ese alumnito que se llama Iker. Iker comienza con la letra I. Entonces, él debió de haber pasado el día de ayer con los saludos especiales. Pero, como se me olvidó, una disculpa, Iker. Te mando un saludo especial grandísimo. Y muchas gracias por estarme viendo todos los días. Ahora vamos a ir con la siguiente letra. Ayer fue la H y la I, sigue la J y la K. La J y la K. Estas dos letras vamos a enviarles saludos hoy a todos los niños y las niñas que comiencen con esa letra. Yo aquí los tengo. Miren. Con la J, que suena J, es José. Saludos, José. Te mando un besote enorme. Y es Jaden. Saludos, Jaden. Después de estos dos niños sigue la K, que es esta de aquí. Tengo a Kendra. Saludos, Kendra. Tengo a Quebec. Saludos, Quebec. Un besote. Katherine. Saludos, Katherine. Y a Carla. Saludos, Carla. Espero les haya encantado la actividad de hoy. A mí me encantó. Yo sé que a ustedes les gusta mucho hacer obras de arte. Muchas gracias por verme, por escucharme, por estar aquí conmigo todos los días. Se los agradezco. Y antes de irnos, recuerden que todos los días vemos una adivinanza. Ya nos quedan muy poquitas las que alcancemos a hacer esta semana. Ya mañana es viernes. Mañana vamos a ver una más y las otras las vamos a estar viendo en Zoom, ¿ok? Acuérdense que ya no vamos a tener videitos, ya vamos a estar en Zoom viéndonos todos los días hasta que salgamos de vacaciones. ¡Me encanta cómo quedó! ¡Se ve súper suave! Ok, vamos a decir la adivinanza de hoy. Todos atentos, respiramos. Relajados. Ok. Dice así: vuelo entre las flores, vivo en la colmena, fabrico ahí la miel y también la cena. ¿Quién soy? Otra vez. Vuelo entre las flores, vivo en la colmena, fabrico ahí la miel y también la cena. ¿Quién soy? Vamos a ver los animalitos que tenemos por aquí. Tenemos a la abeja, la oveja, la jirafa, el caracol, la mariposa, el perrito, el león y el pez. ¿Cuál de estos creen ustedes que sea el animalito de esta adivinanza? La voy a leer otra vez. Vuelo entre las flores, vivo en la colmena, fabrico ahí la miel y también la cena. ¿Quién soy? ¿Quién será? ¡Es la abeja! La abeja es la que fabrica la miel. Muy bien, con ayuda de las flores. ¡Excelente trabajo! Muy bien, niños. Por hoy es todo. Recuerden que el día de mañana es nuestra última clase y va a estar muy divertido, ¿ok? Espero tengan una excelente tarde, que coman muy rico y nos vemos el día de mañana con otro trabajito. Les mando un besote enorme a todos. Nos vemos mañana. ¡Adiós!